Buenas tardes. Primero, discúlpeme el cubrebocas. Ya me hice la prueba, no es COVID. Voy saliendo de una gripita y no quiero que mis compañeros aquí en el estudio, después al rato me echen la culpa, me anden demandando y vayan a querer que les dé hasta sueldos caídos por 3 días que se van a quedar en su casa. Así que, bueno, aquí estamos. No, no me quiero quitar el cubrebocas. No, sí quiero quitármelo, pero no puedo. No, tampoco se debe, ¿vale? Al rato van a estar también engripados como yo, pero yo ya salí. Bueno, bienvenidos, son las 6, no, son las 7 en punto. Estimado amigo Oscar, tú que dices que nunca empezamos en punto, pues aquí estamos. Precisamente hablando de mi querido amigo Oscar, él me hacía una pregunta muy interesante en la mañana y me decía, ¿de qué vamos a hablar hoy, jefe? Le digo, vamos a seguir hablando del Tinder, del Grindr y de la guapa, WAPA, de todas estas redes sociales de enganche o todas estas redes sociales de ligue como le conocemos. ¿Y eso qué tiene que ver con la pareja? Porque si no mal, recuerdo su programa se llama El Arte de Vivir en Pareja. Dije, sí. Entonces, mi respuesta es esta y la hago pública. Tal vez nos hemos olvidado y no nos olvidemos que hay parejas heterosexuales, hay parejas homoeróticas masculinas, hay parejas homoeróticas femeninas y forman pareja. Y también el tocar estos temas que no son siempre románticos de mucha miel y melcocha y lo demás, son temas fuertes, es porque todas las parejas, independientemente de cómo estén constituidas y su preferencia, en estos tiempos, en los últimos 10 años, después de hacer el Grindr primero, y de, no, perdón, el primero, el Tinder primero y Entiende. luego el Grindr, y luego las de la comunidad lesbi, son nuevas. Esto es muy, muy, muy nuevo. Y entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí en el arte de vivir en pareja es manejar los temas desde el punto de vista informativo, no formativo, y tampoco queremos dar la opinión. Tampoco es que nosotros defendamos estas redes sociales o las atajemos. Simplemente existen los peligros, existen los riesgos, y para eso, pues bueno, hoy la mesa está más que nutrida. ¿Por qué dije en la mesa? Porque estamos en la mesa, ¿verdad? Ok. Claro. Esa mesa de diversión, porque yo vengo a divertirme, está más que nutrida. Les recuerdo que mi teléfono 333-128-4443 para los mensajes que manden por todas las redes sociales, YouTube, guanatosf.net, ¿qué más? Spotify, Spotify, Instagram. Instagram. ¿Estás preparando por ahí un TikTok, El tal vez? TikTok ya no tarda en salir. Y déjenme decirles que vengo de nuevo contento. ¿Por qué vengo hoy contento? Me llegó ayer. Este permiso oficial, este registro oficial ante el Instituto de Protección de Autoría, el INPI, de Inteligencia de Propiedad Intelectual, me llegó ya el registro definitivo y el Arte de Vivir en Pareja y es una marca súper registrada. No se va a poder usar este nombre ni el contenido de esto en ninguna. En ningún tipo de foro, si no es bajo mi autorización, que soy el creador del proyecto El Arte de Vivir en Pareja. Y me lo dieron por 10 años. Espero que el destino me alcance para hacerlo. Sí, aquí Entonces, estoy estaremos. muy contento. Esto ya es más que oficial, ya está institucionalizado. Sí, El Arte de Vivir en Pareja como proyecto, como elementos para la pareja, para reconstruir su armonía y reconstruir las relaciones, informativo. Formativo cuando salgo. Me voy, El Arte de Vivir en Pareja sigue en gira, nos vamos el 28 de octubre a Puebla, nos vamos el 5 de noviembre aquí cerquita a Ciudad Guzmán, pero ahí sí los talleres sí son más formativos que informativos, aquí no, aquí solamente estamos diciendo lo que El Arte de Vivir en Pareja trae para todos ustedes. Yo soy Vicente Mi Muñiz nombre es Viri Vargas, y esto es, el arte de vivir en pareja. gracias, muchas gracias, licenciado Vicente González, para mí es un placer, un orgullo tenerte aquí. De nuevo, ya es parte de la comunidad del arte de vivir en pareja. Es más, voy a Sí, hacer ya. hasta cajamonías para los Sí. automóviles. También leí el arte de vivir en pareja, ¿sí? La cuestión psicológica y la cuestión jurídica. Así Así es. ¿Qué estamos todos. tal? Estaría De padre. todo. Y bueno, Vicente, preséntanos a nuestra invitada. Danos sus pormenores. ¿Quién es? ¿Por qué quisimos que viniera y por qué le pedimos que viniera? Bueno, en primer lugar,
Ella fue mi jefa, de forma cronológica, rapidísimo, en pocos segundos. Fue mi jefa hace 14 años. Ok. Después... Yo te destetaba de la pediatría, te acaba de limpiar de los... ya me pasó en cabeza. Ya trabajábamos juntos. Sin adolescencia. Sin nada. Sí. Pediatra de tres hermanos. Bueno. O sea, imagínate nada más. Entonces, primero fue mi jefa, después, no sé, el destino nos separó de forma institucional y después fuimos amigos. Sí. Casualmente el destino nos voy a juntar y estuvimos juntos en el Centro de Justicia para las Mujeres, viendo a asuntos de violencia de género. Ahí vemos la parte mala de las parejas. Uh-huh. Y ya ahorita pues yo la considero una de mis mejores amigas y ella es la maestra Aida Maricela Ramírez Prado, experta en delitos cometidos contra la comunidad LGBTIQ+. Ella es la experta en esos delitos, ella es la encargada de todo ese tema y por eso decidí invitarla y accedió a esta invitación. ¿Verdad? Abogada, muchísimas gracias. Gracias. Acabo de también salir una sesión con otra abogada. Últimamente me están buscando muchos los abogados para resolver sus situaciones emocionales. Por mí, encantado. Tú flojito y cooperado. Sí. Entonces, gracias. ¿Por dónde empezamos, Viri? Bienvenida. Gracias. Qué placer tenerte por acá. Y a sus órdenes. Esperemos que ya conociendo el camino, igual que Vicente, no necesitas invitaciones. Muchas gracias. Casa. Muchas gracias. Cuando quieras, porque nos ha sacado de apuros, porque como yo no sé nada de leyes, ni de jurisprudencia, no sé qué chingado sea eso. Ah, perdón, dame un sopapo que no vuelvo a hablar de mocos, no vuelvo a hablar. Ya me regañaron. Entonces, seguido le hablamos al aire, ¿no? Oye, pues sácame de dudas, ¿qué estoy diciendo? Muy bien, muy mal, y afortunadamente los tenemos ustedes. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias, y bueno, por la invitación. Pues arranquemos con... Yo quisiera arrancar y después ustedes dirán. Estos delitos de género, podemos ver por ahí estos delitos que se pueden suscitar a partir de las redes sociales y estos delitos que la comunidad LGBT y lo demás, ¿sí? Se ve expuesta solamente por el hecho de no ser como la norma, como el patriarcado hegemónico lo está diciendo. Precisamente ayer, antier, se ve el caso de una joven de cierta edad, ya adulta, que trae un serio problema para poder decirle en su casa que su preferencia erótico sexual es femenina, es lesbiana, porque el papá se la va a comer en cachitos. Sí. Va a partir. Muy común. Y va a partir. Sí. Pues te dejo gracias. El micrófono, te deseo el micrófono. Gracias. Me gustaría hablar en un preámbulo rápido de este tema. Históricamente hablando, la población, porque no podemos hablar de comunidad, porque hablar de comunidad es como separar o tratar de discriminar incluso a esta parte de nuestra población. Y realmente es la población de LGBT en donde históricamente han sido discriminados. Y en ese sentido, hablábamos legalmente, como acertadamente lo comentas, nuestras leyes se crean a partir de un binarismo en donde hablábamos exclusivamente de un hombre y de una mujer. Evoluciona el derecho en una filosofía contemporánea en donde nos dicen que ya las personas no nada más entran en un binarismo, entran en un no binarismo. A partir de ahí se crean precisamente los géneros y legalmente la Constitución y los tratados internacionales nos obligan ya a respetarle estos derechos a la población del LGBT, en donde nos dicen que estas personas tienen derechos como cualquier otra persona y que desde luego, obviamente, no va a haber discriminación y se les va a permitir tener acceso a todos los derechos que tiene cualquier ser humano que se encuentre dentro del territorio de la República Mexicana. Y realmente el Estado de Jalisco se ha situado en un plano, en un compromiso con toda la República Mexicana para el respeto de estos derechos de la población LGBT, en donde firma por ahí un compromiso, y todo el mundo se ríe cuando lo rezo, hasta Vicente, se crea para todos los abogados un protocolo nacional de actuación
para el personal de las instancias de procuración de justicia en los casos que involucran la orientación sexual o la identidad de género. Partiendo de esa premisa, tenemos que entender los conceptos que yo les digo que son ya los conceptos legales debidamente establecidos, que es la orientación sexual, la identidad de género, las características físicas o sexuales y la expresión de género. Por orientación sexual, porque yo supongo que esto va a salir muy a flote, es lo que comúnmente nosotros conocíamos socialmente como una preferencia sexual. Ya no vamos a hablar de preferencias sexuales, vamos a hablar de una orientación sexual como aquella atracción física, erótica, sexual y emocional que siente una persona hacia otra independientemente del género y del sexo asignado al nacer o haya sido adquirido. La identidad de género es esa vivencia interna que tiene el ser humano en donde se concibe a sí misma en un género, ya sea el mismo asignado al nacer o uno adquirido a la postre. Las características físicas y sexuales son las adquiridas al momento de nacer y las que nosotros adquirimos a lo largo del tiempo para cambiar nuestra estructura anatómica y fisiológica en nuestro cuerpo. Y esa expresión de género es cómo la sociedad nos percibe, cómo nos ven. Es decir, yo voy viendo pasar a una persona y la veo y la percibo y la describo y a partir de ahí, según mis creencias, mi cultura, puedo decir qué género tiene esa persona. Esa es una estructura base en la que nosotros a partir de ahorita estamos analizando y haciéndonos cargo de todo lo que es la diversidad sexual en la Fiscalía del Estado. ¿Así o más claro? Pues yo creo que sí, a lo que me resumiendo, lo habíamos dicho y lo hemos venido diciendo desde que empezamos con esto. A mí me enseñaron, soy sexólogo desde hace 30 y tantos años. Decía mi maestro Juan Luis Álvarez Gallú, sexo vemos, géneros no sabemos. Es correcto. Sí, es correcto, porque una cosa es con el género que yo me identifico y con lo que yo nazco, que es muy diferente. Y hemos aquí peleado, no peleado, hemos dicho hasta el cansancio, que todo esto es una construcción social, es un construccionismo, a partir de un construccionismo, una construcción social, a partir de los primeros que hablaron de esto, que fue Paul Vaslavik, bla, 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 gente esta. Nosotros somos y nos manifestamos como nos ves. Yo me manifiesto y soy hasta ahorita como me ven, porque detrás de mí traigo una historia de construcción social de cómo mamá y papá quieren que yo me esté comportando. Es correcto. Porque tengo yo que caer en sus modelos estereotipados. Venimos de y todavía no, o sea, ni siquiera estamos por salir de este patriarcado hegemónico. Estamos en una estructura muy rígida. Y luego más, aunque no lo queramos hablar, pero este sistema social, este sistema político que tenemos a nivel general nos retrasó fácilmente 20 años. Fácilmente estamos otra vez empezando a gatear en esto cuando ya empezábamos a caminar un poquito. Nos volvió a retrasar en esta polaridad que nos han dado. Pero creo que no es política, sino es... Sí, no, definitivamente la cultura mexicana se ha situado, como acertadamente lo dices, en un patriarcado y en donde ya no les permiten a las personas ser, y eso es lo que yo creo que lo que debe ser base ahorita, y permitirles a los seres humanos ser, creo yo. Buen corolario o buen prólogo o buen inicio. Sí. Y dentro de este ser, Aida, yo tengo obviamente mis ganas de comunicarme con alguien más y entonces empiezo a tener contacto y de repente se aparecen las redes sociales y me es más sencillo comunicarme por medio de una aplicación en donde ya no tengo que tener contacto directo. ¿Y qué tanto has encontrado que se meten en líos en Grindr, por ejemplo? Sí, realmente lo platicábamos hace unos días. Les comento que socialmente ahora la forma de relacionarse entre personas, la novedad es las redes sociales y la aplicación Grindr, que es, uh-huh, es una de las más novedosas, que realmente no tiene poco tiempo, esa aplicación realmente ya tiene mucho tiempo. Es como desde el 2009, ¿no? Sí, ya tiene. ¿Tiene más que el Tinder? Sí, tiene más tiempo. Yo había estado, Tinder. Reconozco entonces mi rol, yo estaba pensando, había lo que consulté que el Tinder tiene 10 años, y luego, sí.
el Grindr para los homosexuales, pero creo que no entonces. Se sitúa, es muy curioso, incluso lo platicábamos, ¿verdad, Vicente? Que yo le decía, yo tuve que pedir realmente la ficha técnica de la estructura de cómo trabaja esa aplicación. Uh-huh. Esa aplicación se baja como todas las aplicaciones gratuitas en todos los teléfonos, como lo sabemos. Uh-huh. Y es una aplicación que inicialmente en la estructura te permite precisamente relacionarte con personas cuya orientación sexual sea ser personas gays. Uh-huh. Ese era el principal motivo. ¿También bisexuales entran aquí? No está diseñada para eso. Okay. Está diseñada para ser hombres uh-huh. gays. Es decir, hombres homosexuales con una orientación sexual, una atracción física, sexual y erótica con relación a otro hombre. Okay. Originalmente. ¿El bisexual alcanza a entrar? Sí. Alcanza a entrar en el Tinder. Pero como siempre este binarismo, porque incluso el hablar de homosexualidades y hablar de heterosexualidades, estamos siendo todavía binarios, o sea, estamos siendo todavía los dos extremos, ¿no? ¿Y dónde está el bisexual? El bisexual es esta orientación que se nace, o sea, no nos metemos en esto, pero todos tenemos la semillita bisexual. ¿Pero dónde me meto? No hay. En los círculos los círculos heteros son discriminados, el bisexual. En los círculos gays, cualquiera de los dos, lesbio, gay, también, se se les ve como bichos raros. No alcanzan todavía a adquirir su ontológicamente su lugar donde pertenecer. Creo que entre toda esta etiquetación, los que más salen perjudicados son las personas de orientación bisexual. Sí puede ser, ser. No encuentro. Porque difícilmente, socialmente hablando, es difícil aceptar una persona que sea no binaria. Y una persona que entre en este rubro es todavía un poquito más complicado. Digo, ya no hablemos de las personas transexuales, ¿no? Las trans entran en otro tema muy complicado que yo creo que sería materia de algún programa porque es un tema muy profundo. Es un tema muy profundo. Ojo, nosotros hablamos de parejas heteros, hablamos de parejas homos, de parejas lesbis, pero nadie se le ha ocurrido hablar que existen parejas trans. Trans. Existen hombres trans, mujeres trans. Hombres y mujeres trans. Claro. Y luego viene una pregunta muy, muy, muy importante, ¿no? Ok, yo soy un hombre, soy trans, hago todo lo que tengo que hacer, mi resignación genital, hormonas, todo, y me convierto en mujer. Y yo desde esta identidad que tengo, desde esta nueva identidad que tengo, ¿con quién me relaciono? Yo ya como mujer, ¿con quién me relaciono? Si me relaciono con un hombre, entonces voy a ser un transexual hetero. Sí, claro. ¿Sí? Porque no tiene nada que ver la identidad, porque quizás no se percibe uno a sí mismo con el sexo asignado al nacer. Y la persona con la que te quieres relacionar no tiene nada que ver con tu identidad de género y es tu orientación sexual. Y puede ser una persona trans de orientación sexual heterosexual. Entonces, ¿y para qué te cambiaste? Si te vas a volver a acostar, pero no, espérame. Pero es que yo antes tenía relaciones afectivo-eróticas con hombres porque yo me identifico. Era mi paso por la homosexualidad. Ahora soy mujer trans y tengo todo el derecho de ser trans, de ser bi, de ser homo, de ser hetero, lo que yo quiera, ¿no? Por la fluidez de que también de los existe. Géneros. Hay fluidez de género, según Simon Bauman, sí, claro. El sociólogo. Pero bueno, nos desviamos. Regresamos a Grindr, donde estábamos hablando. Así es. Y les comentaba que esta aplicación precisamente se descarga de forma gratuita, pero uh-huh. hay dos versiones. Hay una versión gratuita que la puede bajar cualquier persona, en donde funciona a partir de tu GPS, de tu ubicación GPS que tiene tu celular, uh-huh. en donde tiene un radio de acción, de localización de todas las personas que tengan descargada esta aplicación, de pocos kilómetros a la redonda. Pero hay una versión de Grindr en donde ya es una versión pagada, okay. en donde extiende este radio de comunicación con estas personas e incluso a nivel internacional. Grindr es una aplicación que se trabaja en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Y tú puedes conocer personas de donde tú quieras, uh-huh. así, para acabar pronto. Desde luego es una aplicación que yo creo que cuando se diseña no es para fines ilícitos. Lamentablemente Grindr
ha sido una aplicación en donde, como ya les dije, es o se decía exclusiva para hombres gays. Y esto los situó o los colocó en un punto muy vulnerable. Porque si ustedes ven o las personas que tienen la oportunidad de descargar esta aplicación, en la pantalla de su celular no aparece una fotografía o una imagen como la de Facebook, como la de cualquier red social, vamos a hablar la que quieran. Aparece en tu celular, aparece una estructura de cuadros y solamente la persona que esté en línea aparece con un puntito verde. Okay. Esa aplicación no te obliga ni a que pongas nombre, ni a que pongas fotografía, ni a que pongas ubicación. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, no te obliga a hacerlo. Entonces es donde las personas entran pues con la intención de relacionarse con este tipo de personas. Yo de lo que he tenido la oportunidad de platicar con personas que tienen esa aplicación, muchas de ellas me han comentado que lo hacen por tener relaciones sexuales ocasionales sin necesidad de generar un compromiso incluso, ni saber incluso la identidad de la otra persona. Esto nos lleva a que realmente es una aplicación que si es mal usada por personas que sabemos que la delincuencia está ahorita a la orden del día, si hay personas que se meten, si hay personas que se dan de alta en Grindr y no son personas, ni son hombres, ni son gays, y son personas que están esperando precisamente ubicar aquellas personas en, que tienen una cierta posición cultural, profesional, social y económica, para que sean blanco de cualquier tipo de delitos. Es decir, desde una extorsión, desde un robo, desde un chantaje, unas amenazas. Ha sido una aplicación que ha sido muy fácil y ha situado muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Lleva a los chicos a que sean víctimas muy fácil de este tipo de delitos. Incluso y la homofobia, ¿no? La homofobia, sí, porque personas, digo, aquí en México no está como muy perseguido, pero hay otros países en donde sí es perseguido el homosexual, y con esto de la ubicación es muy sencillo identificarlos y hacer lo que quieran con ellos. En Europa, comentaba yo con un compañero de trabajo que tiene las estadísticas y las fechas muy precisas, me comentaba que en algunas partes del Medio Oriente las personas que tienen descargada Grindr, precisamente la policía los ubicaba con la ubicación GPS, la que tuviera, y eran presos precisamente por decirse en redes sociales que eran personas gays. Entonces, si era parte de la homosexualidad, aquí en México pues realmente sí, no. Bendito Dios, aquí no, no ha sido parte de la homofobia. Sí tenemos un delito que no se llama homofobia, que se llama delitos contra la dignidad de las personas, y que obviamente constituye una discriminación por parte de la persona por ser lo que es, por su orientación sexual o por su identidad de género o cualquier otro tipo de característica. Pero realmente como homofobia no tenemos un delito así como tal. Pero sí, retomando el tema, es una aplicación, creo yo, muy difícil en ese sentido. Difícil y convierte a los seres humanos en muy vulnerables. Esta vulnerabilidad, esto de que tengas el GPS, que tú vas a Ciudad de México y empiezas a abrir esto, y a los 10 o a los 9, 10, 15 kilómetros la ronda donde te ubican, van a salir 50, 100 personas de que se dicen, ojo, que se dicen de preferencia o orientación gay, ¿sí? Sí, claro. Pero no tienes la certeza. No hay la certeza, no hay una foto de perfil. A veces las fotos que suben son de fisiculturistas, que es lo que más se ve, que es lo que menos es realmente. Porque no coincide realmente lo que es, o sea, la persona con la fotografía puede no coincidir. Ni la edad, porque puede ser a lo mejor una persona o mayor o menor de edad. Y no está eso realmente regulado en la aplicación. Y yo lo que veo complicado, pues es que como no se conocen, realmente no conocen quién es esa persona, de dónde viene esa persona. Es difícil porque se quedan de ver en lugares, en sitios, en donde todavía en la calle se ponen en un lugar más complicado, más difícil. Hay otras personas que he sabido, tengo varios asuntos en donde se quedan de ver, en particular en una habitación de un hotel, de un hotel de paso, de un motel, o en la esquina de algún sitio. Chapultepec es un lugar muy habitual.
para esta aplicación de Grindr. Se quedan de ver en una esquina y dicen, yo ando vestido así, yo te traigo tales características, y ya sé que pase por ti caminando o en un vehículo, uh-huh, y nos vamos. Ya sean a domicilios particulares o, como les decía, a hoteles. Imagínense lo que constituye realmente estar en un sitio privado con una persona que no sabes quién es. Sí, desconocida por completo y en total vulnerabilidad. Y es donde les roban cartera, les vacían las tarjetas por la aplicación de los teléfonos, les roban el teléfono, los golpean, los privan de la libertad. Realmente he tenido casos en donde las víctimas quedan muy lastimadas, muy, muy lastimadas. Física, mental, emocional, económica, en sexual todos, ¿verdad? Y de todos los aspectos, todo, uh-huh, tipo de violencia. ¿Qué hay detrás de esto? Me he platicado con colegas académicos y que manejan los temas en donde trabajo. ¿Qué hay detrás de esto? No, a estas aplicaciones, por ejemplo, a de Grindr, detrás de esto puede haber toda esta represión, toda esta... Me acorralas tanto a mí, homosexual, no me dejas en mi libertad de expresar lo que yo quiero, necesito para mí, y soy tan rechazado que me tengo que ir a la clandestinidad. Definitivamente. Y en el clandestino, lo primero que cae es el Grindr o las otras aplicaciones. Entonces, realmente, ¿quién es o dónde está la culpa? En la construcción social, tú dices que no se dice homofobia, pero bueno, yo lo conozco como homofóbico, pero todo me dijiste algún nombre que no se me quedó grabado y también lo repites, el término legal. Ah, delitos contra la dignidad de las personas. Delitos contra la dignidad de las personas. Okay. Entonces, como nuestro país sigue siendo homofóbico al 90%, entonces a los chicos, en este caso a los chicos homosexuales, no les queda otro remedio más que confiar. Lo que yo debería de confiar a mis padres, a la pareja, ya sea hombre, mujer, yo gay o lesbi, lo que yo debería de tener la confianza a mis padres, tengo que estar buscando la confianza en los lugares, en los antros de ambiente, con el amigo que a lo mejor no acabo de conocer, con estas aplicaciones de Grindr y Guapa. Entonces, si ya el Tinder es peligroso, el Grindr, yo creo que se duplica este gran riesgo. Sí, porque reduce el sector de la población, lo hace más selectivo. Y lo sitúa en un punto de vulnerabilidad, en donde, como acertadamente lo acabas de decir, las personas en esa necesidad de relacionarse afectivamente con personas con su misma orientación sexual, caen en este tipo de situaciones. Y con esta necesidad de que sea en privadito, ¿no? Y en este privadito, de que pues, socialmente entramos, no me vayan a juzgar. Exacto. Más que necesidad, yo lo quisiera considerar como castigo, ¿no? ¿Por qué me estás castigando a aventarme a la clandestinidad, ¿no? Uh-huh. Y luego viene otro punto muy serio. Las enfermedades de transmisión sexual, la ETS es muy... no es porque le... y aquí voy a hablar, juré no hablarlo, pero pues tengo que hablar. No es un castigo de mí, la ETS. Se reduce tanto mi universo... que necesariamente ahí me va a tocar, se reduce tanto mi universo, se reduce tanto mis relaciones en los baños, en los clubes, en todo esto, que a lo mejor no encuentro la protección, pero necesito sentirme, somos seres gregarios, yo necesito sentirme en donde me acepten como soy, porque en el trabajo no me aceptan, porque, y esto de aceptación me molesta mucho el término, iba a decir una grosería, pero no es aceptación, yo no te estoy aceptando, acepto a mi hijo si nació con Down, pero tampoco, son necesidades especiales. Pero hablemos, todavía seguimos hablando de aceptación. En casa, yo he conocido muy pocos casos actualmente de que llega el muchacho y le dice, pues, ¿saben qué? Quiero hablar de mi preferencia. Ah, está bien, ¿de qué vamos a hablar? Soy uno. Ah, ¿qué quieres comer? Pues, no tienes problema, esos son los prietitos en el arroz. Porque la construcción social, he visto casos muy, muy, muy cercanos, muy peores, que los padres además se quieren hasta suicidar porque la niña les dice que le gusta otra niña. Sí. Y entonces esto va en que los arriesgamos mucho a crímenes, a infecciones de transmisión sexual. Hombre, el chavito de 19, 20 años que está empezando, ¿se va a acordar de que hay que tener un condón y que no siempre es protección? No, y yo siempre digo, acorralamos a los mismos jóvenes, uh-huh, a que se relacionen de esa forma clandestina sin una información adecuada, sexualmente hablando. Uh-huh.
definitivamente. Okay. Y pues poniéndonos en riesgo. Desde tu experiencia, Aida, ¿con qué te has encontrado? ¿Qué es lo más común que te encuentras en tu chamba con respecto a esto? ¿Con respecto a la aplicación Grindr? Sí, sí, con los chicos y con la aplicación. Okay. La aplicación Grindr ha sido blanco de muchas denuncias. Okay. Tengo muchas denuncias, muchas carpetas, en donde la denuncia empieza precisamente en el centro de Guadalajara, curiosamente, okay, no en otro municipio. En el centro de Guadalajara, en donde pretenden conocer a una persona, se salen de trabajar, salen de su escuela, no sé, de alguna ocupación que tenga la persona, se sienta en el centro de Guadalajara, ya uh-huh, sea en las inmediaciones de la avenida Chapultepec, les comento, es muy recurrente ese sitio, y de ahí se contactan. Una vez que se quedan de ver con esa persona, uh-huh, se van con esa persona, o les dice, te espero en tal habitación de tal hotel, y hace que se vayan en un taxi ejecutivo, uh-huh, ya sea que la víctima traiga su propio vehículo o como sea, se traslada caminando. Llegan y entran a la habitación o al lugar en donde se haya establecido, uh-huh, y una vez que están adentro, generan empatía con la persona. Y muchas veces, porque yo creo que el 90% de las carpetas de investigación me lo han dicho, uh-huh, que las fotografías que se han intercambiado con la persona no son la persona que realmente es con la que tienen el encuentro en físico, no es la persona. Y en cuanto llegan estos chicos, te han comentado, en cuanto llegan y que ven que no es la persona, continúan y se van con ella. De todos modos. De todas maneras se van. Y es lo que yo le digo, bueno, si tú estás viendo que realmente la persona no es con la que tú tuviste comunicación, ajá, ¿qué pasa aquí? No, pues es que yo pensé que podía variar por los filtros, por una X y mil pretextos, y los chicos, okay, deciden de todas maneras continuar con esa experiencia. Y es un focote, lo platicábamos, o sea, la vez pasada. En la primera estás viendo que no es la persona y continúas, imagínese. Ahí está, sí, la bandera roja de la humana, ahí es una. Y lo de la gata salvaje, lo que comentábamos, letrero grandote, cuidado, gata salvaje, ay, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, muchas personas dicen, no pasa nada. Y luego entonces, es bien curioso y le platicaba yo a Vicente, el 90% de los asuntos generan un diálogo porque tiene un chat privado, el Grindr, en donde puedes tener plática con la persona, y curiosamente ese chat no se guarda, esas conversaciones no se guardan, y realmente empiezan a dialogar con la persona, en donde empieza a dar información la víctima de sí misma, incluyendo la edad, a qué se dedica, el tipo de teléfono que tiene, y yo les comento que la mayor parte de los asuntos, ¿puedo decir marcas? Sí. Ah, ok. Tienen teléfono de la marca iPhone, uh-huh, de los nuevos modelos. Ok. Son la telefonía de alto nivel, en donde son teléfonos sabidos por todo el mundo, en donde los tenemos cuantificados hasta 40, 50 mil pesos, y las, uh-huh, que más ya lo, sí, saben. Y curiosamente, todos los chicos que yo tengo tienen iPhone. Nunca han sido teléfonos Android. Han sido teléfonos iPhone. Oye, ni muy sentido. Gracias a Dios. Y de ahí ya se quedan de ver, generan empatía, incluso les invitan bebidas adentro del lugar donde se hayan quedado de ver, el público o privado. Ajá. Los invitan a comer, y ya que están alrededor de una hora sin tener relaciones sexuales, Es decir, como esta conquista, como este... Ese generar empatía con la persona para ganar la confianza, sí, con la persona. Y una vez que yo ya tengo la confianza con esa persona, les piden que se metan a bañar con la intención de empezar a intimar con la persona. Y una vez que la víctima entra al baño, ahí empieza toda la dinámica de la, okay, violencia. Okay. Les toman sus pertenencias, mochila, cartera, lo que traigan, y se empiezan a dar cuenta de lo que traen. En ocasiones es una persona la que los contacta, en ocasiones son más de una persona, y llega a la habitación o llega al lugar otra persona, incluyendo en una motocicleta o en un vehículo. Y el otro chico bañándose. Y el otro allá adentro, así, okay, es. ¿Y, okay, qué hacen? Lo amarran, lo empiezan, en algunos casos hay armas de fuego con las que los amenazan, uh-huh, en otras sacan cinchos y los amarran, los dejan tirados en las regaderas,
Y mientras los empiezan a amedrentar para sacarle las contraseñas de las aplicaciones, uh-huh, de su banca móvil, donde sean sus nóminas, donde tengan sus tarjetas de crédito, donde tengan disponibilidad de efectivo. Y empiezan a hacer retiros, empiezan a hacer pagos, uh-huh, borran la aplicación Grindr, porque una vez que la aplicación es desinstalada, uh-huh, y la quieres volver a instalar, no guarda datos, no guarda las conversaciones, no guarda un, okay, historial, como lo podría hacer un WhatsApp, por ejemplo. ¿Serviría que tomaras screenshot? ¿Serviría como prueba para ustedes como abogados? Sí, pero después se llevan el teléfono, te quedas sin teléfono. O sea, tendrías que tomar screenshot y guardarlas en a lo mejor una computadora, a lo mejor en una nube. ¿Eso funcionaría? Podría ser, sí, sí, podría ser una, okay, opción. ¿Hasta dónde te da tiempo de hacerlo, no, en el momento? Cuando tú dices abogada, chicos, uh-huh, no estamos generalizando que el Grindr sea la maldad del mundo. No. Pudiera. Me estoy diciendo que todos también lo sean, no, realmente, ¿no? Sí, uh-huh, pudiera funcionar para algunos, como el Grindr puede funcionar. Pero no es la mayoría, no es la mayoría para la que funcione. Pero en esta generación, sin caer en el extremismo, hablas de los chicos. Pero también es cierto, desde mi experiencia, a nivel de terapia, también es cierto que ya no tan chicos, hombres hechos y derechos, 40, 50 años, buscan esta misma aplicación de Grindr para relacionarse con muchachos jóvenes o con gente de su edad, que es muy difícil. Es muy difícil que un hombre de 50 años entre para buscar otro hombre de 60 años. No es por este camino, no es su finalidad, sino son hombres más jóvenes, ¿sí? Pero en lo que yo he visto en la experiencia es de que en mi casa tengo mi matrimonio heterosexual, ya no voy a decir voy a misa, voy a mi servicio protestante, para cambiarle. Sí. Sí. Voy a mi sinagoga. Y crío a mis hijos y soy todo. Pero de repente me doy esas escapadas. ¿Por qué? Porque no puedo. Me cuesta trabajo. Me cuesta no trabajo. Sino sería lo peor que mi mujer se diera cuenta que yo soy bisexual. Claro. A ver, no, soy homosexual. No, eres bisexual. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues me acuerdo de varios casos en donde algunos me decían, voy a los cines porno del centro, la linterna y no recuerdo cuántos cines más. A la mierda. Voy a los cines porno para conseguir, solamente quien tenga un contacto oral conmigo, es esto, yo lo necesito. Y también funciono como, tu mujer, pues, para mi mujer, yo estoy en el despacho, o estoy en el programa, de la actividad en pareja. Ya se quedó grabado, sí, me explico. No nada más son estos chicos en peligro, porque también los hombres, digamos, ya un adulto funcional, pues también corre el riesgo, porque, ojo, ¿qué necesita este adulto de andarse escondiendo, de andarse consiguiendo? Voy a entrecomillar, lo voy a entrecomillar, por favor, no es peyorativo, carne fresca o carne diferente con quien relacionarse, ya ni siquiera eróticamente, sino genital y solamente sexual. Es correcto. ¿No? Entonces, es presa también, este hombre adulto es presa también de que lo localicen y uno va a uno, puede ir tres o cuatro. Claro que el campanazo es, pues vivieron feliz para siempre, se conocieron en Grindr y tienen una. Pero no he conocido, conozco más niñas lesbi, conozco más del Tinder. Parejas de Tinder que parejas de Grindr. Lo que pasa es que el Grindr es directamente lo sexual, ¿no? Sí. O sea, en el Tinder todavía es como más de, pues, vámonos conociendo y bla. Para construir algo más duradero, se puede decir. Pero en el Grindr sí es directo y a la yugular. Ah, sí. En donde piden tamaños y fotos y etcétera, ¿no? Sí. De hecho, el asunto, de los asuntos que yo he manejado, uh-huh, había uno donde precisamente decía la contraparte, bueno, mi contraparte, él me exhibió un manual. Era una pequeña revista de cómo, uh-huh, fue la génesis de la creación de Grindr. Y bueno, según el manual, estaba en Estados Unidos y empezó con un mentado pañuelo, uh-huh, que lo exhibían los varones en una bolsa de trasera de su pantalón. Okay. Y era para que otro hombre identificara de, mira, él trae un, okay, pañuelo. O sea, ese es el origen de Grindr, según, uh-huh, ese manual, ¿verdad? Ok. Entonces, trae un pañuelo, entonces quiere decir que si lo trae en la derecha es de tal
¿cómo se puede decir? Activo, pasivo. Uh-huh, lo trae en la derecha, lo trae en la izquierda, lo trae adelante, atrás. Ya es como ellos identificaban. Entonces decían, es que inició esa forma de detectar o de transmitir una identidad o preferencia, ¿qué es? Orientación sexual. Uh-huh. Y a partir de ahí surge la idea de Grindr, pues. Okay. Entonces dice, la idea de Grindr inicial es única y exclusivamente para tener relaciones sexuales ocasionales y se acabó sin, como dice mi amiga, compañera, sin una cuestión de generar una empatía, una pareja, un compromiso, ni siquiera saber cómo te llamas, ni a qué te dedicas, ni nada. Voy, satisfago mi libido sexual, que habíamos platicado el programa pasado, y se acabó. Esa es la creación, ¿verdad? Esa es la función de Grindr. De guapa, es un poquito también más noble, es como tipo Tinder, pero es para chicas lesbianas que sí quieren generar un vínculo, una relación, en donde yo hasta ahorita no conozco ningún asunto que tenga que ver o que implique la realización de algún delito, más que lo máximo que he visto y que digo, es el ghosting. Es lo más fuerte. Como lo más fuerte. Ajá. En guapa. Okay. Pero en Grindr sí son, la verdad es que los delitos sí están muy a la alza. ¿Qué porcentaje hay de esto, de los delitos? Es decir, estoy hablando muy, muy aventurado, pero de 100 personas, ¿cuántas, por ejemplo, serían lastimadas física, mental, emocional o económica? Fíjate que tenemos un problema muy grande para poder dar respuesta a eso, porque realmente no denunciamos. Hay cifras negras. Okay. O sea, ustedes tendrían cifras, pero sí, serían mucho más. A mí me llama la atención porque yo lo vivo todos los días. En redes sociales hay muchas denuncias de hechos o de víctimas que han sido en Grindr, pero realmente no acuden a la fiscalía. Realmente no van a denunciar. Entonces, lo que yo tenga físicamente sería un número equivocado que yo les pueda dar. Sí. Porque en una realidad realmente no tenemos una cifra real para saber cuántas personas. Es decir, si tú tuvieras 80, podrían ser 90. Yo creo que es a más. Ok. Porque no es una muestra aleatoria como cualquier estudio de campo. No es tan, sino que. Y sucede lo mismo con las violaciones. Una violación. Porque supongo yo que a nivel de policía, de. Van a revictimizar de nuevo. Ajá. Sí, se van a burlar de mí, como que fuiste abusado y violado por lo que tú quieras, por lo que tú quieras. Entonces, ese es uno de los temores. ¿A qué diantres yo voy a denunciar un hecho si también ahí voy a caer en las fauces del lobo, ¿no? Esto es porque nuestro sistema también, no sé si le puedes decir judicial, pero los temas de seguridad. No conozco los términos, también no está preparado para esto. No estamos preparados para esto. Socialmente no estamos preparados ni siquiera para aceptar que ya existen estas aplicaciones para relacionarse con otras personas. Y ese es el principal problema, porque no lo hacemos de forma abierta. Uh-huh. Como tú lo comentaste, de forma clandestina lo seguimos haciendo. ¿Y qué es lo que hacen las personas que son víctimas? Se callan. Sí, se claro. Callan. ¿Y qué es lo que dicen? No, pues me robaron el teléfono en la calle. Si mis papás no saben de mi orientación, mucho menos les voy a decir que anduve en Grindr, ¿no? Así es. Imagínate este caso de que un hombre casado de 40 años, todo estaba jugando a la familia feliz, a la familia de Walt Disney. De repente se va a esta aplicación de Grindr y lo ponen como Santo Cristo, le quitan, lo violentan. Va a llegar a su casa diciendo... me violaron en el hotel tal y vengo hasta en cueros porque se llevaron todo. ¿A su señora le va a decir esto? ¿A su pareja? Es imposible. Va a tener que inventar 50 mil historias de golpizas, de asaltos. De todo. Privaciones de la libertad. Y ¿Por qué? Porque también, volvemos a lo mismo, la construcción social homofóbica está tremenda, o bisexualfóbica. Está no hemos avanzado, nos hemos retrocedido bastante. Sí. ¿Qué se recomienda para poder proteger, cuidar a los chicos o que ellos mismos prevengan esta situación? ¿Qué se recomienda?
Yo siempre les digo a los jóvenes o a las personas que usan estas redes sociales y estas aplicaciones, siempre les digo, cerciórense de con quiénes se están relacionando. Cerciórense de la identidad de la persona. ¿Cómo podrían hacerlo? Yo creo que es más factible que se queden de ver en un sitio donde haya más personas. Ok. Aun cuando yo entiendo que es una necesidad fisiológica relacionarse sexualmente con alguien, a la primera no lo hagas mientras realmente sepas quién es la persona. Okay. Dile a alguien más con quién estás platicando, a dónde vas a ir, manda tu ubicación en tiempo real, háblalo, que la gente sepa en dónde estás. Ahora sí, porque que cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque yo les digo, entonces, ¿dónde te van a ir a buscar si algo sucede? ¿Por dónde empiezo? Les digo yo. Entonces, si nosotros empezamos a hablar y a tener confianza con las personas que están a nuestros alrededores, yo creo que eso va a ser un punto mucho, muy importante para esto, creo yo. ¿Y de preferencia que no lo tengan? No, yo diría que sí lo pueden seguir usando. Ajá. Sí, creo es parte de la libertad de seguirte relacionando. Las redes sociales ya son parte de la sociedad, pero sí, con mucho cuidado. Con mucho ojo. Con mucho ojo y cerciórense de con quién están hablando, realmente. ¿Verdad? Mensajitos. Jorge Enrique Méndez, saludos para el programa, saludos por tener este gran espacio. Un saludo para el doctor Vicente, para Viri Vargas, saludos para los invitados. Va. Gracias. Luis Fernando Gutiérrez, saludos para el programa. Pilar Ramos, saludos para el programa, saludos para el doctor Vicente, para todos. Qué interesante que se hablen de redes sociales. Gracias, gracias Pilar Ramos. Robert Arce, es muy fiel también Robert Arce. Saludos para el programa El Arte de mi Pareja. Saludos. Ramón Torres, saludos para el programa del doctor Vicente y a los demás. Saludos para todos. ¿Tienes algo? No, de este lado no hay nada. Seguimos con esto entonces. Y el peligro de estas redes sociales aquí todavía... aumenta, esto estamos hablando de solamente del Grindr con las personas de orientación homosexual, pero el resto de la comunidad, el resto de LGBT, también no tienen a dónde recurrir, van ahí, yo me los imagino como, pues a ver qué me toca, ¿no? A ver de todo este gran pesar, pues a ver qué me toca, porque soy bi, si soy trans, en el proceso de ser trans también necesito relacionarme erótica y sexualmente con alguien más. ¿Y a dónde voy? No voy a Tinder, porque en Tinder no, un trans no se va a poder vender en Tinder. Definitivamente. No va a un guapa, porque tampoco. Entonces, lo único que queda. Y aquí entran los hombres trans de orientación sexual gay. Y ahí entraría, y sí podrían hacer uso de esa aplicación, definitivamente. Y es donde nos damos cuenta que también las personas trans pueden tener acceso a este tipo de aplicaciones. Se complica la cosa, ¿no? Sí, está, pero es muy interesante. Ojalá que pudiéramos tener como una mentalidad mucho más abierta, pero es medio complicado, ¿no? Por esto de lo que estamos diciendo de la cultura y etcétera, etcétera. Pero nosotros como sociedad, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para apoyar? Hace ratito comentabas que no te gustaba la palabra aceptar. No, tengo que por ahí encontré un sinónimo que me gustó, lo subrayé por ahí de uno de los libros después. La utilizaré. No me gusta todavía la palabra aceptar. Nosotros los abogados siempre la utilizamos. Decimos, hay que aceptar. Esa sería aceptar que socialmente hemos evolucionado. Okay. Ya no somos una sociedad en donde, insisto, nada más era mamá, papá, hijitos y se acabó y eso era todo lo que había en la sociedad. Realmente no. La sociedad ha cambiado, la sociedad piensa diferente. Ya tenemos otra estructura. ¿No sería mejor hablar de una adaptación? Yo, papá, me adapto a ti, que tienes una preferencia homo, yo me adapto a ti. No te estoy pidiendo que te adaptes a mí, sino que déjame adaptarme a tu vida, ¿no? Para poder ser parte de tu desarrollo, parte de tu crecimiento y respetarte, pero deja adaptarme. Yo, claro. no es la aceptación de allá para acá, sino que yo me adapto a y no te dé pena, o sea, no estás cometiendo ningún delito, yo me adapto a tu forma de vivir. A tu experiencia que estás pasando. Me gusta más esta palabra que el aceptar. Yo siempre comento y lo platico con las personas que llegan de repente a querer profundizar un poquito más de estos temas, y yo sí les digo, imagínense lo complicado que representa a las personas que fuimos educadas en una familia tradicional. Es complicado. Y luego de repente viene este cambio
esta manera de pensar diferente, en donde socialmente ya se empieza a adaptar una estructura legal, en donde ya no es me adapto o no me adapto, es sí o sí. O sea, ya no tienes opciones. Así está la sociedad. ¿Respetas o respetas? Y ya la ley lo dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo les digo, es deconstruir esa estructura que teníamos de toda la vida para construir ahora una nueva forma de vivir y de adaptarnos a todas las personas que tienen una forma de ser, de vivir internamente de forma distinta, de pensar y no sé por qué seguir estos estereotipos sociales, creo yo. Que sería como aceptar y respetar las diferencias del otro. Sí, ¿no? Claro. En general, porque ahora sí que somos únicos e irrepetibles y cada quien... Yo creo que por eso tiene tantas letras, ¿no? Esto de LGBT, bla, 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 porque pues somos únicos e irrepetibles y cada quien con sus diferentes pues propiedades, sus formas de ser. Y esto del lado de los chicos, pues bueno, aguas, ojo grandote. Del lado de la sociedad, el aceptar. Y del lado de los delincuentes o de estos hijos de su bendito sea Dios, ¿cómo ahí qué podríamos hacer o cómo podríamos frenar o tal vez, papá gobierno, en el caso de los policías, o sea, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué se puede hacer ahí? Hemos dado precisamente la tarea de socializar este protocolo que les decía de un inicio para que las personas, incluyendo las personas que se dedican a una actividad ilícita y que entran a este tipo de aplicaciones, sepan que ya estamos echando mano y conociendo de este tipo de situaciones en donde no se está quedando el hecho en el aire, sino la impunidad no está reinando aquí ya. Platicábamos y me dice, ya detuvieron a las personas, ya están detenidas las personas. Había una bandita por ahí en el centro de Guadalajara que estaba muy así, muy en particular, muy identificada. Las personas ya teníamos perfiles, ya teníamos muchas cosas. Y el año pasado nos dimos a la tarea ya de pegarnos ahí por Chapultepec a seguir este tipo de personas. ¿Cómo las identificaron, Aida? Es que es lo que te comentaba. Curiosamente lo denuncian en redes sociales, pero no vienen a la fiscalía a presentar denuncia. Entonces, tú estructuras la denuncia y luego agarras de aquí, de allá, de todo lo que ves en redes sociales y la información que te están dando en una denuncia, la concatenas con una red social y dices, él no me da datos, pero él sí, él no denuncia, él sí denuncia. Empiezas a crear vínculos que te dan la certeza de que estamos hablando. Y entonces es así como dan con este grupito. Y somos así estamos dando con esas personas. Y realmente ya no se está quedando. ¿Qué se les hace a estas personas? Están siendo detenidas y están siendo puestas a disposición de un juez de control para que se les inicie un procedimiento en contra de estas personas, dependiendo el hecho que hayan cometido, ya sea una extorsión, una privación ilegal de la libertad, un robo, se ponen a disposición. ¿Se inicia la denuncia? No, tiene que ser con denuncia. Que son las que quedaron ahí. Así es. Okay. Tienen que acudir forzosamente con nosotros. Esa es la razón por la que les digo, denuncian en redes, pero no acuden con nosotros. Y tienen que acudir con la autoridad para que nosotros podamos ahora sí ejercer nuestras atribuciones y aplicar la ley. Y ya está sucediendo. Y obviamente estos chicos que agarraron sí los denunciaron. Sí, claro. Y le han dado seguimiento gracias a todos y han tenido esta valentía de continuar y estamos ahí. Sí, por el tema de que como ellos quedan lastimados, o sea, ellos van con la intención de tener un sexo casual o posiblemente uno que otro ahí con la intención de tener una relación de pareja, que es el porcentaje mínimo. O sea, no puedo decir un porcentaje, ¿verdad? Pero es un porcentaje mínimo. Chiquito. Digamos que el 10% van con la intención de una relación formal, pero el grosso es eso. Entonces, como salen tan lastimadas esas personas en cuanto a su dignidad, en patrimonio, lo que habíamos comentado la ocasión pasada, por eso es de que ellos les dan, cuando ya se animan a una denuncia es porque dicen, ok, le voy a dar seguimiento. Cuando me citen, cuando un testigo que se necesite, de que, por ejemplo, al amigo, a la amiga le mande mi ubicación en tiempo real y sabía perfectamente que en tal sitio es donde la última vez mandé mi ubicación. O yo le mandé la foto o del perfil de la persona, porque como dice mi colega, compañera, amiga, pues, ahí dicen, ok, me borró la aplicación, ¿qué hago, verdad?
Entonces, sí es como de cierta forma se puede prevenir un poco. Es decir, aspecto. Mando screenshot, ubicación a mi amigo, a quien más confianza le tengo, y aquí está. A la amigue. Ok. Sí. ¿Cómo puedo hacer yo, por ejemplo, un chavito, una persona adulta, quien sea, cómo puedo hacer yo si no sé hacer una denuncia? ¿Qué pasos tengo que seguir para poder hacerla? Creo yo que ya estamos en la actualidad en donde todos o la mayor parte de las personas sabemos que tenemos que acudir a fiscalía. Uh-huh. Y en fiscalía hay un punto en particular. Okay. Que es, llego a fiscalía, es general. Hay un mundo de gente. Fiscalía atiende, ajá, al universo, ajá, en atención temprana. Okay. Y de ahí derivan a las especialidades, en este caso, a mi unidad. Mi idea, okay, se llama la Unidad Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual y pertenece, bien, a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Uh-huh. Ellos derivan de ahí del área de atención temprana, donde todo mundo llega, de ahí los derivan conmigo. Y okay, yo los atiendo ahí. ¿Y ya se dirigen contigo? Yo ya les doy la asesoría, okay, jurídica correcta, uh-huh, de lo que me platiquen, de los hechos que me digan, uh-huh, yo advierto si hay delito o no, okay, y a partir de ahí tomamos denuncia, iniciamos una investigación y continuamos el procedimiento. La cara de Vicente. No nos alcanza el tiempo para... No. No sé si Robert Arce, saludos para el programa La Piedra en Pareja. Ramón Torres, saludos también para nosotros. Javier Lavado, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Gracias, Javier. Erika Ballesteros, desde Ciudad de México, saludos al licenciado Vicente, Erika Ballesteros, de Ciudad de México, ¿sí? Nos vamos a quedar, yo creo que nos vamos a quedar con pendientes o abrimos, ya hablamos del Tinder, ya hablamos del Grindr, uh-huh, y ahora, uh-huh, del lesbianismo. ¿Cómo se la juegan las niñas lesbi, las mujeres lesbi? Yo siento, yo, como tú, secundando lo que tú dices, licenciado, yo no he visto, tengo muchos casos de parejas lesbianas en terapia, de tratamiento de terapia de pareja, 333844. Aprovechando, llame ya. Aprovechando, llame ya. Entonces, ellas viven, ellas se cosen en otro mundo aparte. Ellas, curiosamente, tal pareciera desde nuestro patriarcalismo hegemónico, nuestro machismo, curiosamente, se tiende a la protección de estas parejas lesbianas. Uh-huh. Se tiende a protegerlas, no la aceptación, pero se ve con diferentes ojos o mejores ojos que mi niña sea lesbia, que mi niño sea gay, joto, marica, ¿no? Se puede aceptar, y yo creo que es desde la construcción social de lo que es ser de lo que es ser mujer, ¿no? A la mujer se le permite el apapacho, el abrazo, el beso, el colgarte de la amiga. No se ve desde el punto de vista de donde vivimos, o sea, no se ve tan evidente o agresivo que ver a los hombres. Uh-huh. Ves a dos niñas de las manos y no pasa nada. Ves a dos hombres en la mano en el centro o fuera, curiosamente lo que usted dice, fuera del centro. Vas al centro y como que lo normalizamos. Y ves una pecera, ves un zoológico. Y no hablando peyorativamente. No. Ves de todas las muestras. De todo. Pero salte de aquí de federalismo y vete, todavía a Chapultepec, pero vete tú a Providencia, vete a Dares, vete a estos centros. Y lo que acá en el centro no te espantas ni te persinas, no, ni bajas a Santo Tomás de Aquino. Claro. Allá sí. Es la división. Guadalajara es de la calzada de Independencia para allá, es otro mundo. De la calzada de Independencia para acá es otro mundo. Es otro tema. Y esto es la polarización. Pero la pregunta era, si vamos a dejar pendiente, ¿qué pasa con el mundo de las mujeres lesbis? Si ellas, siento yo, por lo que se les da más fácilmente una relación afectiva, erótico, con erótico, afectiva, con sus pares, con mujeres, que con los hombres. Los hombres son más difíciles, es más rudo, incluso el acercamiento es más rudo, no tiene que ver con testosterona, tiene mucho que ver, aunque tengas una orientación homosexual, tiene mucho que ver con tu machismo, porque también, independientemente de que tengas la orientación homosexual, gay, atrás de ti hay machismo, independientemente, a mí me quedó grabado, hace muchos años que yo estaba yendo a anunciar Sinaloa, en Mazatlán. Espero que no exista, pero no voy a decir el nombre porque si no existe lo quemo.
Hay un centro en Mazatlán, por la Avenida Cafés Sábalo, hay un centro de ambiente, hace muchos años. Fuimos compañeros de aquí, del instituto donde yo también estoy trabajando, de CEAS, a dar congresos, talleres y todo lo demás, y nos fuimos al antro de ambiente que está por aquí, Sábalo. Y conocimos al hombre macho, peludo, alfa, lobo, plateado, con su pañuelo rojo en la derecha, soy activo. Con el pañuelo rojo en la izquierda, soy pasivo. Uh-huh. Con el amarillo amarrado de todo, ¿no? Y el chiste está que había esto se me quedó muy grabado, había un hombre, un muchacho, con muchas características feminoides, de este tipo de homosexual, que nosotros llamamos histriónicos o exhibicionistas, y se iba de mesa en mesa tomando, ¡ay, me permites tomar una copa! Y de a todas las mesas, y estaban dos hombres, pecho peludo, brazotes, así como los míos, no. unos brazotes, y estaban ahí todos, y llega al extremo hay una mesa en el extremo de la barra, y estaban dos hombres muy a gusto, ¿no? Y llega, y ¡ay, papacito, cómo está! Le agarró la copa y se la dio. ¿Cuál va siendo la respuesta de este cabrón? Espérame tantito, a mí no me vas a bajar, no vengas aquí a ligarme. Le tiró un madrazo tan fuerte que lo tumbó, y me van a creer como en película, el muchacho se desnucó y murió. A la hora que muere y que nos damos cuenta, vámonos porque esto va a reventar. En cuanto apenas pudimos correr, el muchacho murió, se hicieron lo que tú quieras, investigaciones, todo. Pero esto, ¿por qué va? Porque estaba demostrando su poder, estaba demostrando su masculinidad, pero su territorio. Claro, también. Pensó que iba a bajarle al novio o al parejo, y terminó muerto el muchacho. Y eso lo vi y dije, no, desde hace mucho. Pues son las 8 de la noche, y yo creo que esto se fue. Déjame ver si tenemos algo. Se nos fue. Algún pendiente por ahí. De Javier Dávalos, saludos desde la Ciudad de México, ya estuvo. Erika Ballesteros, ¿tenemos algo? Nada. Nada. Pues yo estoy muy agradecido contigo. Gracias también. Un honor. Sí. Creo que se queda en el tintero lo de los trans. Creo que hay mucho que decir de ellos, ¿verdad? ¿La semana que entra? ¿Puedes? ¿El jueves? ¿O nos hablamos? ¿O qué onda? ¿Cómo ves? Sí, nos hablamos. Sí, lo antes posible, sino para meter algo acerca del infantil, de los niños. Que también es parte de la pareja. O sea, todo lo que hablamos. Pues todo. Así es. ¿No? Sí, de hecho, sí le dije a mi otra, y ya está lista mi otra compañera también. Qué maravilla. Si podemos cerrar este ciclo con la conferencia, ¿no? Con el programa entrante, tocar el tema de lesbi y sus redes sociales, y dejar todo lo trans y todo lo trans, ¿no? Para que la gente nos ubique que es un trans, que es el transgénero, y todo lo que están. Lo que se está haciendo para, no el beneficio de ellos, sino para que nosotros seamos una sociedad más decente, ¿se vale? Más respetuosa, ¿sí? ¿No? Más informada. Gracias. Pues muchas gracias. Las redes sociales, YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube El Arte de Vivir en Pareja, a donde quieran, todas las redes sociales. Y muchísimas gracias, Vicente. Como siempre, para mí es un honor que estés aquí. Gracias, Vicente. Gracias, Vicente. Gracias, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues nosotros somos... Mi nombre es Viri Vargas. Vicente Muñiz, y esto es... El Arte de Vivir en Pareja. Nos vemos en 8, si el destino así nos los cumple. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.